Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentan su proyecto o idea de negocios frente a un jurado. Uno de ellos va a ser el ganador de medio millón de pesos. Ya son 8 los finalistas que siguen en carrera. Hoy volveremos a verlos frente al jurado y conoceremos sus historias. Durante todo el verano, seguiremos conociendo nuevas ideas, nuevos proyectos. Domingos 19:45. Y si te lo perdiste, podés ver el programa los sábados 15:30 horas. Hoy, el último programa del año. Tu mejor idea comienza de esta manera. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy estamos en San Carlos, exactamente en Bodega O'Fournier. Agradecemos a José Espiso, su gerente general. Si vos tenés proyectos, animate, escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar y podés participar y podés ser el ganador o ganadora de medio millón de pesos. Finalista número 1. Fabián Oscarriague, creador de Beotime. 52 años, profesión informático. 3 hijos varones. Trabaja en la empresa Admin Personal, dedicada a sistema de control horario desde el 2008. El proyecto surgió muy curiosamente. Cubrir, digamos, una necesidad que me surgió a mí particularmente. Esa necesidad fue que mi mamá, tiene una enfermedad parecida a la del Alzheimer, está en un geriátrico, y bueno, yo contrataba una kinesióloga para que fuera y la sacara a caminar para mantener su movilidad. Y suponete, era una hora por día, y bueno, al principio iban una hora, después iban 50 minutos, después iban 40. Y contraté una nueva chica y ya ahí, a partir de ahí le dije, bueno, mira, yo te voy a pagar en función de lo que marque. Marcas con el teléfono cuando llegas al geriátrico, marcas cuando te vas. Fabián, bienvenido. Hola, ¿qué tal? A partir de este momento tenés 60 segundos para contarnos tu proyecto, Fabián. Bien, gracias. Beotime es una app que brinda una solución de control horario práctica y económica. Es ideal para el control de ausentismo, de puntualidad y para no pagar más horas o bien horas de más en empresas de servicios, empresas de venta, distribución, empresas de seguridad, de limpieza, en todas estas empresas que, por razones de costos, no pueden colocar un reloj en cada sitio, en negocios de 2 o 3 empleados, en empresas que tienen personal que realizan sus tareas fuera de la empresa y para el control de servicios de salud y cuidado de personas. La app permite registrar entradas, salidas y puntos de control con georreferenciación desde teléfonos celulares.
utiliza el GPS del teléfono y el horario del servidor de internet para registrar la información en tiempo real. Bárbaro, Fabián, muchísimas gracias por bueno, presentarnos tu proyecto. Gracias a ustedes. Gracias, Fabián. Bueno, encantado. Gracias. Nos adiós. Vemos en un ratito. Gracias. Yo creo que bien, pero un poco nervioso al tratar de explicar todo en tan poquito tiempo, pero creo que dentro de todo se pudo largar la idea. Fabián, me gustó lo que estabas ofreciendo, me parece que también es disruptivo para un mercado que hoy le puedes entregar una solución que quizás no la tienen, ¿no? Fabián, me gusta mucho tu proyecto, la verdad que creo que es una solución para muchos pequeños empresarios que tienen esta dificultad de poder conseguir los equipos para sus digamos, sus comercios o bien para sus empresas y cuando tienen diferencia, digamos, de localización de sus empleados. Bueno, mi puntaje para vos en ese caso, luego de esta respuesta, es un... Por cierto, bueno. me gusta, ya digo, me metí en la página web, vi el video, la aplicación no la bajé, pero me parece un proyecto muy, muy bien ya establecido. Gracias. Mi puntuación. Entonces... 25 puntos en total. ¿El ganador es, entonces? Bueno, muchísimas Fabián, gracias. Felicitaciones. Fabián, el bajo, bravo. Fabián. Felicitaciones. Finalista número 2. El proyecto Calle Laffy es responsabilidad de Juan Pablo Lardet Laffy. Tiene 39 años, despachante de aduanas, trabajó en comercio exterior. Trabaja junto a su pareja Mariana Ibáñez. No tienen hijos. Desarrolló su emprendimiento en General Alvear, aunque ahora vive en la ciudad de Mendoza. Nuestro proyecto empezó hace 4 años y hemos ido cambiando distintos productos. Primero coctelería y ahora estamos con dispensadores de vino. Nuestra historia en realidad empezó vendiendo vino. En nuestras vacaciones vendíamos vino, íbamos a distintos lugares a vender vino. Hasta que un día estábamos en la costa, en la playa, y pedimos una copa de vino en un restaurante. Y nos dijeron que no tenían copas de vino, que podían vendernos la botella. Entonces, cuando nos traen la botella caliente. Y le dijimos, está muy caliente, dice, es a temperatura ambiente. Entonces, bueno, ya vinimos con todo este proceso y dijimos, bueno, busquemos la forma de que la gente en un lugar en verano pueda tomar el vino a la temperatura adecuada. Hoy nosotros tenemos una demanda real de estos equipos. Nosotros nos arrancamos de la demanda, no de fabricar un producto y ver a quién se lo vendemos, sino que nosotros mismos consumimos ese producto, ese dispensador lo consumimos nosotros. Somos amables, tranquilos y cuidamos mucho el vino. Estamos presentándola en el programa e invitando a inversores que quieran ser parte de esta nueva unidad de negocio de Calle Laffy. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo, represento al equipo de Calle Laffy. Dale. Tenés 60 segundos a partir de este momento para contarnos tu proyecto. Bueno, nosotros elaboramos vinos, tenemos viñedos propios en la calle Pablo Laffy, en Alvear. Hoy la venta de vino es una tarea muy competitiva. Nuestro objetivo es que el vino se consuma en distintos momentos del día y de formas no tradicionales. Lo venimos logrando esto con nuestra coctelería a base de vino y barras exclusivamente de vino. Hoy, nuestro nuevo producto, el vino de barril. Hemos elaborado, hemos desarrollado un dispensador que tiene todo lo necesario para que el vino salga por la canilla a la temperatura ideal. Esto es fundamental para todos los que queramos comercializar el vino por copa. Y además, potenciamos todo lo que es el servicio de copeo de vino. El impacto económico de estos equipos viene dado por la venta y el alquiler. Nosotros usaríamos este equipo para fabricarlos, certificar las normas y publicidad.
invitamos a todos los inversores a ser parte de este nuevo desarrollo de Calderón. Creo que quedó bien reflejado lo que es el concepto de tu emprendimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Por favor. Bueno, la verdad es una experiencia muy linda. Justo tuve la suerte de que estaba presente uno de los dueños de Bodega Fournier. Así que bueno, fue una experiencia maravillosa porque pudimos compartir un ida y vuelta del mismo rubro. Bienvenidos de vuelta. El desafío de fraccionar y generar innovación en todo lo que es la parte de consumo o hábitos de consumo distintos. No mucho más para decir. Mi votación va para vos, Juan Pablo, va a ser... Muchas gracias. Silvana. Juan Pablo, me encanta tu proyecto, me gusta mucho. Creo que tenés mucho para darle al sector, no solo de Mendoza, sino que tienen los dos proyectos. En realidad, aprovecho y doy la devolución a ambos. Tienen un nivel de escalabilidad muy importante. Por lo tanto, mi voto para vos, Juan Pablo, es... Muchas gracias. Felicitaciones. Juan Pablo, coincido con mis colegas del jurado, creo que son conceptos innovadores, interesantes, creo que hay que darle, como he dicho antes, un poco más vuelta al tema del diseño, pero es esta. Ganador, Juan Pablo. Gracias. Felicitaciones. Finalista número 3. Renzo, con sus bicis eléctricas, busca desarrollar un concepto de transporte urbano ecológico. Bicis Enervi es el nombre del proyecto. Fuimos a su casa en Bermejo para que nos contara más acerca de su idea y conocer dónde trabaja. Es una combinación perfecta entre una moto y una bicicleta. Hemos hecho un estimado de que podríamos llegar a fabricar 5 bicicletas por semana ahora en este taller. Con las capacidades que tenemos, 5 bicicletas por semana. Bueno, mi expectativa, lógicamente, es recibir un aporte de plata externo y a la vez hacer conocido mi proyecto. Que la gente sepa de qué estamos, en qué estamos trabajando. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Ah, con luces! ¡Uf! Yo quiero una. ¿Qué tal eso? Navarro quiere una. Buen día. Vendiste 3, Dan. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, soy Renzo Manzano. Renzo, bienvenido. Tenés 60 segundos para contarnos tu proyecto, tu idea, bueno, que ya la estamos viendo aquí sí. En vivo y en directo. Ahí se puede ver. Bueno, básicamente es una bicicleta eléctrica, ¿no? Yo soy técnico metalúrgico y electricista. Así que yo he desarrollado... la parte del cuadro, la parte metalúrgica y la parte eléctrica. Y yo he ensamblado toda la bicicleta. Nosotros también estamos produciendo cargadores eléctricos de gran potencia para suministrar energía a autos también eléctricos. Autos, motos, bicicletas, lo que sea. Si bien nuestro propósito principal ahora es el de producir bicicletas eléctricas, hay un trasfondo enorme detrás de esto y es el hecho de que estamos intentando producir un cambio sociocultural en las personas. Insertando una nueva forma de pensar, que es el cuidado por el ambiente, la salud y la economía del usuario, básicamente. Así que, bueno, eso es lo que estamos intentando hacer con mucho esfuerzo. Somos varios en el proyecto, somos 5. Hay administrador de empresa, contadores, técnicos y diseñador industrial también. Así que tiene bastante potencial. Perfecto, tu presentación en los 60 segundos. Muchas gracias por presentarnos tu bicicleta. Muchas gracias. Chao, Renzo. Nos vemos enseguida. Hasta luego. Chao, Renzo. Nos vemos en mi casa. Enseguida te la pedimos prestada. Bueno. Vino la bicicleta. Me encantó. Estaba un poco nervioso al comienzo, pero ellos son bastante cálidos, así que lo van haciendo a uno sentir cómodo. Renzo, también, siendo un poco con el mismo camino, me gusta lo que estás haciendo. Tiene, creo que, un poco más de escalabilidad respecto al modelo de negocios de tu compañero. Mi nota para vos es un... Renzo, me gusta mucho tu proyecto, le veo un futuro brillante. Es hacia donde debemos ir y hacia donde vamos. Por lo tanto, mi nota es un... Bueno,
Renzo, igual, yo soy un apasionado de las bicis y ¿vos? Sí, ah. Y creo que en sí, la bici... De verdad viene en bicicleta, va a trabajar en bicicleta. Cuando sentís lo que es la bicicleta, dejás el auto. Y también muy interesante el proceso de integración de gente con discapacidad a partir de un problema que vos tenés o que nos expresaste. Mi puntaje es 25 puntos en total. Bueno, el ganador entonces. Felicitaciones, Renzo. Renzo. Felicitaciones. En el próximo bloque, seguimos conociendo emprendedores que ya son finalistas. Uno de ellos será el ganador de los 500.000 pesos. Estos filtros de agua son capaces de filtrar hasta 40.000 litros de agua con un costo muy bajo que cualquier persona lo puede tener. Todos los proyectos están disponibles en www.tumejoridea.com.ar. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edempsa, toda la energía puesta en vos. Chichipato, juegos y juguetes para conectar a los niños con lo mejor de sus habilidades. Para más información, Chichipato Juegos. Proyecto auspiciado por programa Tu Mejor Idea. Segundo bloque, Tu Mejor Idea. Ahora podés volver a ver el programa en alta definición cuando quieras en nuestro canal de YouTube. Y conocer los detalles de todos los proyectos en www.tumejoridea.com.ar. Sigamos viendo emprendedores que ya son finalistas de la tercera temporada. Finalista número 4, Iván Rúfolo, 40 años, es electricista, está casado y vive en Guaymallén. Su idea consiste en un filtro de agua que cuesta menos de la mitad que otros que existen en el mercado. Fuimos hasta su casa para que nos contara un poco más de su invento que permite filtrar hasta 40.000 litros de agua y no necesita estar conectado a la red de agua. Tengo una pequeña pyme de mantenimientos y servicios y, bueno, ella es mi esposa, Alejandra Robledo, y mi proyecto es el de filtro de agua, ¿sí? El filtro de agua por gravedad. Investigando vi la manera de cómo podía hacer un filtro de agua y bueno, logré hacer un filtro de agua de muy bajo costo, así que con 200 pesos tengo un filtro de agua de las mismas características que hay en el mercado, con la misma calidad de filtrado de agua y me dura aproximadamente unos 2 años, todavía lo estamos usando. Hace 2 años atrás nos hemos gastado 200 pesos en un filtro que aún nos sirve, así que el costo de amortización es grandísimo porque se ahorra muchísimo dinero. Estamos acá, vamos a ver que voy a presentar mi proyecto de la mejor manera y vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. ¿Cómo ¿Nervioso? Todo? Un poco. No. Sí. ¿Nervios por qué? Por las cámaras, ¿no? La primera vez que estoy en televisión. Bueno, bien ahí. Para nosotros también, son las primeras veces, así que quédate tranquilo. Va a salir todo fantástico, vas a ver. Bueno. Iván, gracias. A partir de este momento tenés 60 segundos para contarnos tu idea. Bien. En sí, mi proyecto es un purificador de agua, ¿sí? Para filtrar agua, pero que tiene dos características importantes a la hora de, primero,
el costo, ¿sí? Y la otra característica es la prestación. Estos filtros de agua son capaces de filtrar hasta 40.000 litros de agua con un costo muy bajo que cualquier persona lo puede tener, ¿sí? No sé si puedo decir el valor, sí, del costo, ¿sí? Bueno, con 200 pesos se puede hacer un filtro que filtre 40.000 litros de agua, filtra cloro, sarro, pesticidas, cualquier pesticida y derivados, cromo, que es un problema muy complicado acá en San Juan, en San Luis, en Córdoba, en Buenos Aires. Y bueno, y hay otro filtro de agua que no hace falta red de agua, ¿sí? O sea que funciona por gravedad. Las personas que no tienen red de agua también lo pueden ocupar. Al parecer al jurado le gustó y bueno, enseguida ya vamos a saber las calificaciones. Iván, también muy buena tu presentación, muy bueno también tu emprendimiento. Una sola cosa me gustaría decirte, estás buscando generar un impacto muy fuerte, lo vas a lograr a través de lo social, pero no pierdas nunca el foco de la sustentabilidad económica. Felicitaciones. Gracias. Mi puntaje para vos es un... Felicitaciones, me encanta tu proyecto. Bueno, Iván, también felicitarte, el empuje y poner la cabeza en esto que hablábamos recién, que es el agua, que en Mendoza es tan necesaria y a nivel mundial es un derecho de la humanidad. Y mi puntaje es... 26 puntos. Felicitaciones. Felicitaciones, Iván. Gracias. Iván. Gracias. Bárbaro. Finalista número 5, Rodrigo del Monte, 23 años, es profesor de historia, soltero, vive en Maipú. Viene a presentarnos su idea, el bicitren. Hace muy poquito me recibí de profesor de historia, tuve la suerte de poder cumplirlo en los 4 años. Nuestra idea es, primero, que necesitamos toda la ayuda posible de parte de privados, de parte de estatal, porque esto es tan grande y persigue fines tan masivos, tanto en económicos, turísticos, sociales, culturales, es tan grande que solos, como una asociación, no podemos realizarlo. En el caso de la Bicitren del Vino, tenemos una fase bastante avanzada, pero justamente necesitamos este último impulso. Por eso creemos que tu mejor idea es una posibilidad, es un motor para poder realizarlo. Hola Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirme, por dejarme ser partícipe de este sueño también. Bueno. A partir de este momento tenés 60 segundos para contarnos tu idea, tu proyecto, que ya vemos que acá nos trajiste como un plan de inversiones y demás. Sí, yo pertenezco a la Asociación Ferrotur Trasandino, que hace unos años hemos desarrollado el proyecto turístico llamado Bicitren del Vino. La Bicitren es un vehículo conformado por dos bicicletas que están especialmente adaptadas a las vías del tren. El vehículo de por sí es seguro, es confortable, es versátil y es inclusivo. Tiene la posibilidad de poder complementarse, de poder también tener la asistencia de un motor eléctrico y nosotros pensamos aplicarlo en la provincia de Mendoza, ya que la provincia de Mendoza, en los ramales abandonados, tiene un gran potencial enoturístico, olivícola y paisajes urbanos y naturales. Entonces, nosotros creemos que las Bicitren, junto con el complemento de lo que nos confiere Mendoza, es el motor de desarrollo de la economía de turismo de la provincia de Mendoza en todas sus gamas, en la microeconomía especialmente. La verdad que ha sido una experiencia con mucho nerviosismo, pero bueno, me sentí muy cómodo, salió el alma de profesor. Espero poder haber dicho todos, ha sido coherente, pero me fue muy bien por suerte. Vamos con la devolución. Rodrigo. Sí.
La verdad que me ha encantado el concepto de su proyecto, la manera de trabajarlo, la visión que tienen en cuanto a los objetivos que no son solamente económicos y cómo también ya se han visto que esto pase. Mi puntaje es... Rodrigo, me encanta tu proyecto, ya está en marcha, que eso es muy importante. Es sustentable, dinamiza las economías regionales. Me encanta que se trasladen por un espacio que está hoy sin vida y le des vida a un espacio que está, digamos, desaprovechado. Por lo tanto, mi nota para vos es un... La verdad que es lindísimo el proyecto, desde el lugar de exposición que le vas a dar a Mendoza también, como una oferta nueva turística. Mi nota es un... Rodrigo es el ganador. Finalista número 6. Germán Guiretti, 41 años, casado, 2 hijos. Es licenciado en publicidad. Trabaja en la empresa familiar dedicada a la construcción y administración de alquileres. Su idea, Aurora Market, B2B, la describe como una página web que une a la oferta con la demanda de la vitivinicultura en su fase productiva. Vinimos a presentar aurora.net.ar, que es el mercado online de la vitivinicultura. Es cierto que hemos recibido, en esta corta vida, hemos recibido algunas propuestas desde Chile, concretamente. Vemos Uruguay como otra alternativa. Llegamos al proyecto a través de Emilio Aguiló, que lo hemos estado contactando a través, justamente por el proyecto, y él nos propuso si queríamos participar, y desde ya, con todo placer, aceptamos. Hola. Hola. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tenés a partir de este momento 60 segundos para contarnos tu proyecto, tu idea. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Aurora es el mercado online de la vitivinicultura. Es una página web de comercialización de productos y servicios para la industria. En ella participan todos los sectores industriales, los productores, las bodegas, los comisionistas y los asesores técnicos. Se preguntarán por qué. La comercialización de la uva se desarrolla en contextos de gran incertidumbre y escasa transparencia. Nosotros ponemos a disposición un espacio para que dichas operaciones comerciales se desarrollen de manera simple y segura. Los usuarios pueden publicar avisos de uva o de vino en cualquier momento del año y desde cualquier plataforma. Nosotros somos totalmente independientes, no cobramos comisiones y somos una empresa de impacto, ya que derribamos barreras, disminuimos costos y hacemos de este negocio un negocio más previsible. Aurora lo que propone es solucionar son los problemas de visibilidad y de información en su fase productiva. A los que están en la industria vitivinícola les propongo que por favor se metan en aurora.net.ar y entre todos saquemos a la industria vitivinícola del difícil momento en el que se encuentra. Creo que nos fue bastante bien, más allá de que Silvana dijo que les quedaban algunas dudas y algunas preguntas pendientes. Me parece que pudieron satisfacer las dudas principales que tenían, así que bueno, estamos expectantes de que nos vaya bien. Momento de decisión, así que si quieren empezamos por Germán. Yo te hago una pequeña evolución de lo que me pareció tu proyecto. Creo que te ayudó mucho, o me ayudó mucho, que me explicaras el nombre. Fíjate a veces con qué poquito uno... Creo que el objetivo de generar transparencia en un mercado tan importante como el vitivinícola es muy importante. Mi nota para vos va a ser un 9. Germán, me gusta mucho tu proyecto. Contame quiénes integran tu equipo de trabajo y cuántas personas calculás que van a estar involucradas en este proyecto. Es la única inquietud que me quedó, digamos, de tu presentación. Hoy somos 4 socios. El puntaje, 8. Bueno. Como te decía Germán, felicitaciones también. Me parece un proyecto, como se dice ahora, disruptivo para lo que es la industria. Mi voto lo pueden ver. Gracias. El puntaje final es un 25, así que felicitaciones. Creo que es una muy buena puntuación. Entonces el ganador en este caso es Germán. Felicitaciones. Y vos que estás en tu casa, todavía no te animaste, escribinos, contanos tu idea o proyecto de negocio a proyectos@tumejoridea.com.ar.
Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Juegos y juguetes para conectar a los niños con lo mejor de sus habilidades. Para más información, Chichipato Juegos. Proyecto auspiciado por programa Tu Mejor Idea. Tercer y último bloque de Tu Mejor Idea. Hoy en nuestro programa del año estamos viendo los primeros 8 finalistas de la temporada. Durante el verano conoceremos nuevos emprendedores, nuevos finalistas. Uno de ellos será el ganador de $500,000. Finalista número 7. Matías Silvestri. Tiene 44 años, vive en Palmira. Está casado y tiene 4 hijos. Matías es empleado público, pero además tiene un pelotero. Su esposa es docente. Mi esposa se llama Gisela Naigil, tiene 44 años, tengo 4 hijos. El más grande es Agustín Ismael Silvestri. El que le sigue, una nena, María Yelén Silvestri. El que le sigue es Juan Ignacio Silvestri. Y por último, la gordita que nos acompaña, Macarena, Sasha Macarena Silvestri. Hagando y vagando, vemos la posibilidad y un agujerito en el mercado que se abre esta posibilidad de hacer granja ecológica, de postura, de alta postura de huevo. Tengo que destacar la colaboración de mis viejos, que también son parte del proyecto, y bueno, toda la familia involucrada en estos proyectos. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, buenas tardes. Bueno, Martín, tenés 60 segundos para presentarnos tu proyecto. Bien, cómo no. Bueno, mi proyecto se basa en una granja avícola ecológica de producción de huevos, básicamente. Contamos nosotros con unas naves, más o aproximadamente 12 metros de ancho por 70 de largo. Se pondrían las gallinas en el suelo, el hábitat es en el suelo, no es una cría convencional en jaula, su hábitat es muy cómoda y se cumplen con los requerimientos de Senasa, porque hay 3 gallinas por metro cuadrado de las naves. La recolección de huevos se hace en forma manual, la alimentación también y el agua también. Durante 2 horas en el día tienen un recreo, que se les dice a las gallinas, salen al campo a rasquetear el piso, a comer hortalizas, que es uno de los nutrientes principales, que es por eso que es una granja ecológica, porque se le da alimento balanceado, pero también proteínas que las encontramos en las hortalizas de estación. Gracias, Martín. Estoy muy feliz, muy muy feliz, me fue muy bien con el jurado. Comprendieron mi proyecto y espero, bueno, buenas noticias y la verdad feliz de haber estado en este programa. Me gustaría que los siguientes pasos sean ordenar un poquito más las ideas en un plan de negocio. Mi nota para vos también es un... Coincido con Lorenzo que necesitamos como ordenar un poquito el tema de los conceptos y las ideas. Pero ¿sabés qué veo en vos? Veo ese emprendedor que ve que el futuro viene por el cultivo de los huevos ecológicos, de alguna manera. Bueno, en este caso te pongo un puntito más a vos y te felicito. Como te dije, quizás buscar otros productores y tratar de acompañar, tipo una cooperativa, todo el cambio este de esa tendencia de huevos. Pero me parece que tenés una oportunidad muy fuerte ahí.
Así que Martín, perdón. Tenés nota que poner la nota. Sí, si no, me distraje, me estaba por ir ahora. Mi nota es un... Con lo cual suman 24 puntos. ¿Por un punto ganó? ¡Ay, Martín! Me hiciste ganar de control. Martín. Finalista número 8. Estoy en Tu Mejor Idea porque creo que es un programa muy bueno para dar a conocer un proyecto. Creo que también podemos recibir buenas críticas del jurado y así poder mejorar. Mi nombre es Nicolás Giorlando, tengo 29 años, soy emprendedor, licenciado en administración y actualmente me estoy dedicando a full a mi proyecto que se llama Solé, que es de carga solar de celulares. Nicolás Giorlando, 29 años, emprendedor, licenciado en administración, soltero, vive en Guaymallén. Su proyecto, Solé, carga solar. Mi familia somos 6, somos 4 hermanos varones. Vivimos todos en una casa, salvo uno de mis hermanos que vive bueno, con su novia. Creo que para emprender y realmente tenga un impacto y que pueda, digamos, llevar adelante un proyecto y que salga adelante, hay que dedicarse lo más posible. Llegamos a través de ver varias veces el programa, de escuchar el programa de la radio también, y realmente nos gusta ver diferentes ideas. Creemos que nuestra idea también es innovadora y por eso queremos estar también en Tu Mejor Idea. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. A partir de este momento tenés 60 segundos para presentarnos tu idea, tu proyecto. Bien. Bueno, mi emprendimiento se llama Solé, carga solar. Lo que hacemos es diseñar y construir cargadores solares para celulares. Son terminales solares que las alquilamos para los eventos. No solo esto, queremos que los eventos tengan un toque distintivo, algo diferente, sino que la gente pueda también cargar sus celulares, que el evento también le dé un toque de energías renovables, de que las energías renovables se pueden verdaderamente usar y sirven. Entonces nosotros también cumplimos con un propósito de triple impacto, lo que buscamos. Buscar un impacto social, ambiental y también económico. Entonces, además queremos después hacer y construir cargadores específicamente para otras personas, para otras empresas, para otros gobiernos, no solo dedicarnos al alquiler de estas terminales de carga que ya tenemos. Perfecto. Perfecto, te sobraron 5 segundos. ¿Querés decirnos algo más? No. Bueno, nos encantó, me encanta tu proyecto. Nicolás, Fede, ¿bien? Muy bien, contento. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña votación y una devolución de cada uno de los proyectos. Empezamos por vos, Nicolás, dale. Bien, gracias. Me gusta tu proyecto, me gusta que tengas tanta escala, me parece que tenés como muchas opciones de generar negocios fuera de lo que es eventos, como lo habías planteado. Me da un poco de miedo de cómo vos puedas adaptarte al cambio a través de, sin saber cómo se van a generar los celulares, o sea, cómo va a ser la dinámica de los celulares, pero bueno, eso es un poco lo que me frenaba ahí de tu proyecto. Mi voto para vos es un... Muchas gracias. Nicolás. A mí me encanta tu proyecto. Yo en eventos creo que ya te estoy alquilando tus terminales. Mi nota para vos es un... Felicitaciones. Bueno, Nicolás, felicitaciones también. Como te digo, y ya dijeron los chicos, es realmente interesante ver la energía creativa que han puesto en combinar algo, las energías renovables con cosas de la vida diaria, con un uso real. Y concreto, hoy por hoy que el tema dispositivos es algo vital en la vida de todos. Mi voto es... 23 puntos, Nicolás. ¿Empataron? Hemos empatado. Ay, en el programa de Navidad empataron. En el programa de Navidad han empatado. Federico, creo que deberías ir para adelante. Creo que el potencial de crecimiento es enorme, por lo tanto me inclino por Nicolás. Se la hago difícil a Diego, que es nuestro invitado, que le va a tocar definirlo. Bueno, a mí me parece, me voy a inclinar por el proyecto de Nicolás. Felicitaciones, Nicolás. A los dos.
Y de esta manera, llegamos al final. Te esperamos el próximo domingo 19:45, acá en la pantalla del 7. Chau, hasta la semana que viene. Feliz Año Nuevo para todos.